estrés, da como miedo pensar que te detienen porque te vas a pasar algún semáforo, por ejemplo, por faltas administrativas y vas a quedar entonces en un registro nacional. A ver, platíquenos primero que nada, ¿qué es este registro y para qué sirve? Mira, esta Ley Nacional de Registro de Detenciones, pues se publicó el 27 de mayo. Entonces, en este documento o en esta ley, obliga al servidor público que participe en una detención, como dijimos, de índole penal o de índole administrativo, ya sea por una orden de aprehensión o por un delito en flagrancia, a inmediatamente, cuando lleve la detención, elevar y registrar es esa misma detención, ¿no? ¿Qué Entonces, datos debe de incluir en mira, esta detención, qué por buena ejemplo? pregunta, porque viene el nombre, la edad, el sexo, el lugar y fecha, ¿sí? En donde lo estás deteniendo, el motivo de la detención, ¿sí? El nombre de quien participa en la detención, en este caso puede ser un agente de la policía, un militar, un agente de migración, su nombre, su cargo, su adscripción, a qué autoridad lo voy a poner a disposición, ¿sí? Es decir, aquí te detengo, pero te pongo a disposición del Ministerio Público, te pongo por una orden de aprehensión a disposición del juez, o a la autoridad de migración, ya verá quién lo hará, ¿verdad? Aquí el detenido también puede dar el nombre de una persona de su confianza, ¿no? Él va a decir, O yo, puede ser familiar, por ejemplo, un familiar amigo. o de su confianza, ¿verdad? El tema es que aquí ya va a poder señalar ahí quién va a poder estar ahí, ¿no? Entonces, eso es básicamente al inicio, en cuanto lleva a cabo la detención, le va a dar un número, un registro, y si se va a elaborar un IPH, lo tiene que enlazar. Aquí viene uno de los puntos, pues álgidos, ¿verdad? Porque hay que reconocer que nuestro sistema de justicia penal, mal llamado el nuevo sistema, porque ya tiene 12 años, Ya no es ni tan pues nuevo, ¿no? 12 años, imagínate, Y no ha terminado además de cuajar, no ha ¿no? madurado, No ha ¿verdad? madurado. No ha madurado, como que falta todavía que los operadores del nuevo sistema pues estén más compenetrados, no han recibido la capacitación. Tenemos criminólogos o criminalistas que les ha faltado preparación. Los mismos elementos de la policía que han tenido cierta reticencia a entrar al nuevo sistema. E incluso, pues, hay quien habla de que los mismos elementos de procuración y de administración de justicia, pues muchas veces están en ese tema.